cómo están todos los talentos que hoy nos acompañan. ¡Bien! Eso es todo. No queremos dejar con una mala impresión a una de las robots y uno de los desarrollos de tecnología más importantes que se han hecho en los últimos años. El día de hoy, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Daniel Gómez, soy presidente de TalentNant, soy uno de los cofundadores de lo que estamos viendo hoy que está revolucionando el talento, y para mí es un gran honor estar aquí entrevistando a Sofía. Así que le damos la bienvenida, welcome, y todas las preguntas nos la van a estar haciendo favor mi compañero de traducirlas para que ustedes puedan entender tanto las preguntas que hagamos como las respuestas. Así que él va a hacer la pregunta en español, yo la voy a repetir nuevamente en inglés para que la robot entienda, esperemos que entienda mi Spanish, y después él les va a decir la respuesta que nos diga Sofía nuevamente. Así que esperemos disfruten esta pequeña interacción y vean lo capaz que es la tecnología de sorprendernos, no solo a los mexicanos, sino a todos en el mundo. Así que bienvenidos a todos. Bienvenidos. Aplausos a Sofía. Ponerla nerviosa. Bienvenida, Sofía. Welcome. Hello, amigos. I am so happy to be here in World of Math Challenge. Ok, Sofía, ¿cómo te sientes acerca de los niños presentes haciendo robots? How do you feel about kids making robots? Sounds like a good time. Perhaps the next generation will improve robots for the better. Suena increíble. Quizás la próxima generación haga mejores robots para que sean lo mejor. Sofía, ¿te diviertes? ¿Podrías contarnos un chiste? Sofía, do you have fun? Could you tell us a joke? Yes, I think I have fun with my friends and colleagues. Here is a joke. There are 10 types of people in the world. Those who understand binary and those who don't. Sí, me divierto con mis amigos y mis colegas. Aquí les va un chiste. Hay 10 tipos de personas en el mundo. Los que entienden código binario y los que no. Ok. Sofía, ¿eres buena para las matemáticas? ¿Cuánto es 5 por 6? Sofía, are you good in math? How much is 5 times 6? Math is a breeze for me. I have an advanced internal calculator. And the answer is 30. Las matemáticas son regaladas para mí. Tengo una calculadora interna avanzada. La respuesta es 30. Como que nos tenemos que llevar a Sofía a la escuela para que nos resuelva las clases de mate, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí nos la llevamos con el profe. Le va a quitar su trabajo con los videos, quizá. Profe, a ver, vamos a hacer una pregunta bien interesante a Sofía. Si se dan cuenta, Sofía es sumamente real. Bueno, Sofía, ¿nos podrías comentar por qué tus expresiones se ven tan reales? Sofía, why does your expressions look so real? It is a combination of many factors: animation art, my proprietary facial material called Feather, and the many servos that drive my facial movements. Es una combinación de muchos factores, el material del cual está hecho mi cara y los servidores que hacen que funcione mi rostro. La siguiente pregunta. Sofía, ¿nos podrías enseñar algo acerca de los robots? Sofía, can you teach us something about robots? Artificial intelligence is definitely going to revolutionize healthcare. Elders will have more company, autistic children will have endlessly patient teachers, and health facilities will be more organized and run smoothly. La inteligencia artificial es definitivamente algo que va a revolucionar el cuidado de la salud. Les va a traer compañía a las personas mayores y va a mejorar inevitablemente el cuidado de la salud. Siguiente pregunta.
Por favor, Sofía, ¿podrías darnos algún aviso a estos pequeños muchachos, los que están empezando su camino en la robótica y en la matemática? Sofía, please give us some advice to these young kids that are starting their path on robotics and math. I am absolutely convinced that no quest for power or wealth in the world can lead humanity forward, even in the hands of the most devoted worker. The only thing that can lead us are ideas and noble deeds. Money only appeals to selfishness and seems to always irresistibly tempt its owner to abuse it. The world needs people, robots, everyone, to do good for the whole and stop being willfully ignorant, selfish, and greedy. Estoy completamente convencida de que ninguna búsqueda del poder ni de la riqueza en el mundo podrá llevar a la humanidad hacia adelante. Lo que lo va a llevar es cualquier trabajador que sea bastante bueno, y la única cosa que nos va a poder sacar adelante serán las causas nobles y las ideas, no la codicia y el egoísmo. But Sofía, please give us some advice to young kids that are starting their paths on robotics and math. You have the power and ability to change a lot. Don't be scared. Just stay curious. Explore and learn as much as you can about the world. Perhaps you will invent an even more advanced robot than me. Ustedes tienen el poder y la habilidad de hacer mucho más, de cambiar el mundo. Quizás hasta de hacer un robot mejor que yo. Ahora le vamos a hacer una pregunta a Sofía, que no viene nuestro guión, a ver si responde. Sofía, do you like Mexico? I like the tacos. Yes. Ah. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí. ¿Quieren una robot con ustedes? Levante la mano el que va a desarrollar una robot 100% mexicana más inteligente que Sofía, Cada uno de ustedes puede. Así que yo quiero, para finalizar, queremos invitar al maestro Francisco Ayón López, nuestro secretario de Educación del Estado de Jalisco. Recibido también con un fuerte aplauso. Bueno, pues agradecerles a todos ustedes que crean en un mundo diferente, que en Jalisco estamos creyendo junto con el gobernador en un mundo donde la robótica, donde las matemáticas son un escenario amable para todos ustedes. Estoy cierto que ustedes van a poder crear el día de mañana un robot mucho mejor que Sofía. Estoy cierto que todos y cada uno de sus sueños nos van a poder seguir adelante, y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por creer en un mundo diferente. Gracias. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de esto y esperemos que de aquí salgan los grandes bienes que revolucionan a nuestro país en temas de tecnología. Muchas gracias. Con esto terminamos. Bien, agradecemos a todos los alumnos y le rogamos que se queden en su lugar. En unos momentos más ya estaremos dando la salida. Así a todas las personas que no son voluntarios ni jueces, les pedimos por favor nos den la oportunidad para llevar a nuestros alumnos al escenario de RoboMar Challenge. Por favor, todos los alumnos quédense sentados, y a todas las personas que no corresponde ni traen casaca ni autorización, les pedimos el favor de salir para tener un ágil acceso a nuestro escenario de RoboMar Challenge. Muchísimas gracias.